Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a hablar sobre los sustituyentes o radicales según UPAC que se pueden encontrar dentro de diferentes compuestos orgánicos. Ok, siempre les recomiendo que para esto ya hayan visto el video número 3 que está subido para que tengan más clara la idea, ¿no verdad? Bueno, vamos a comenzar. El primer sustituyente prefijo que vamos a tratar hoy día se llama el prefijo iso. Este es cuando el carbono se desprende a partir de la cadena principal. Y si te das cuenta que forma como un ángulo, forma como que si fuera un compás, un ángulo, como una hélice de un ventilador. Si estamos viendo que esta es la parte principal, mira, CH y se abre un ángulo. Cuando tú veas que en una forma tienes abierto un ángulo y que en el centro de la cadena te queda prendida con un CH, estamos hablando de un sustituyente iso. Te puede estar al final de la cadena, puede estar al comienzo de la cadena. Mira, si la cadena continúa aquí de este lado y tenemos en el extremo izquierdo, tú ves que dice así CH y mira el ángulo como da, como dos puntas con CH3. En todo caso, esto es un sustituyente iso. O también podemos tener una cadena acá y mira cómo el iso está, como un ángulo así, siempre con un CH que está prendido a la cadena y abierto con dos puntas que sería el CH3. También lo puedes encontrar el iso de esta manera, por ejemplo un iso pentil. A partir de la cadena principal, mira, siempre la característica que tú tienes que ver que es un iso es cuando en la cadena principal se prende con un CH y se abre, mira, se abre con igual cantidad de carbonos, así, CH2, CH3, CH2, CH3. ¿Y por qué se dice iso pentil? Porque si tú cuentas, mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ya en el video anterior ya habíamos visto de lo que era la clasificación de los hidrocarbonos cuando se llama metano, etano, propano, butano, etc. Entonces, como tenemos 5 carbonos, simplemente es pentil. Ahora, teniendo claro esto, voy a hacer dos ejemplos para que no haya ninguna confusión. Entonces, ok. Vamos a seguir, como ya explicamos sobre los sustituyentes iso o prefijo iso, va cómo se forman, formando ángulos. Vamos a hacer dos ejercicios para que te quede bien clarito. En todo caso, mira, tengo lo siguiente. Tengo puesto 2.2, dietil, 5, isopentil, octano. Siempre cuando tengas así un ejercicio, date cuenta que la última palabra que te nombra es la cadena principal. Como me dice octano, significa que son 8 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Entonces me dice en ubicación, esto que te dice 2, 2, 5, es la ubicación del carbono. Me dice ubicación 2.2, significa que en el mismo carbono 2, dice dietil, o sea que coloque 2, que coloque 2 etil, o sea etil arriba, 1 y 2, etil viene de etano. Cuando se llama como sustituyente, te hace la terminación il. Entonces, ubicación 2.2 etil. Y me dice, en ubicación 5, mira, aquí tengo el iso. En ubicación 5 coloque el isopentil. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. Este es el carbono 5. En carbono 5 dice que coloque un pentil. Entonces, cuento 1, 2, 3, y aquí 2 más, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Y te acuerdas que yo cuando te indiqué lo que son sustituyentes iso, que son que abres como un compás. Mira, en el centro vas a tener siempre el CH, y el CH está agarrado a cadena principal, mira, agarrado a cadena principal con el CH. Aquí lo único que te toca es saturar, acordándote siempre, mira, acuérdate que yo siempre te recomiendo, mira el video número 3, que te hablamos sobre lo que son saturaciones. Entonces vamos a saturar cada uno de los carbonos. Si tengo aquí una rayita, significa que tengo un hidrógeno. Para saturar, cada carbono se satura con 4 hidrógenos. Entonces aquí hace falta que yo ponga 3. 3 y 1, 4. 1 y 2. Pongo 2. Saturado. 1, 2, 3, 4. Este carbono ya está saturado. 1, 2, 3, 4. 1. Saturo con 3. Mira, acabo de saturar todo el isopentil. Ahora, así mismo vamos a saturar los sustituyentes etil, etil arriba que teníamos y etil acá abajo, porque decía 2.2 dietil, porque son 2 etiles en ubicación 2. Mira, 1, 2, saturo con 2, 1 solo, necesito 3 para que sature, 3 y 1, 4, 1, 2, saturo con 2, 1 solo, que faltan 3, 3 y 1, 4.
Ahora, una vez que ya tengo todo esto listo, ya he colocado cada sustituyente en cadena principal. Lo único que te queda ahora por hacer simplemente es coger y saturar cada uno de los carbonos de la cadena principal. Entonces, haces lo mismo que acabas de hacer con sustituyente. Aquí tengo una línea, significa que tengo un solo hidrógeno. Entonces, satura aquí. Para que este carbono quede saturado, le faltan 3. 1, 2 y 2, 4. 1, 2 y 2, 4. Cada rayita, un hidrógeno. 1, 2, 3. Aquí le falta solamente 1. 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4. Este carbono ya está saturado. Mira, 1, 2, 3, 4. Aquí ya no le pongas ningún hidrógeno porque lo sobresaturas. Aquí tienes 1, por lo tanto aquí ya tengo. Faltarían 3. 3 y 1, 4. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio para que te quede claro lo son los sustituyentes ISO. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio del mismo sustituyente o prefijo ISO. Mira, aquí yo voy a hacer el 2-metil-4-isopropil-heptano. Como hicimos en el ejercicio anterior, mira, te recuerdo, siempre la última palabra te nombra la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa que tienes que tener 7 carbonos como cadena principal. Ahora te dice, ubíquese en carbono 2, mira, carbono 2, y coloque un metil. Metil viene de metano. Cuando es sustituyente, se pone la terminación il. Entonces yo lo que hago es buscar ubicación 2, 1, 2, y coloco metil. 3 y 1, 4. Sustituyente metil. Ahora, me dice, ubíquese en carbono 4 y coloque isopropil. 1, 2, 3, 4. Y coloco el isopropil. Te recuerdo que el iso, mira, de cadena principal pones, enlazas con CH y abres compás. Mira, abres las patitas y quedaría CH3 de un lado y CH3 de otro lado. Y como te dice, propil significa de propano, o sea, solamente 3 carbonos. 1, 2, 3. Y ya tengo el isopropil. Y ahora lo único que te queda simplemente es saturar la cadena principal. Así mismo, recuerda, cada carbono se satura con 4 hidrógenos. Entonces, aquí tengo una rayita, significa que tengo un solo hidrógeno. Para que se sature este carbono le faltarían 3 hidrógenos. Entonces, 3 y 1, 4. Aquí tengo 1, 2 en este carbono. Aquí le faltaría 2. 1, 2, 2. Ahora cuenta en este carbono cuántas rayitas convergen en él. 1, 2, 3, por lo tanto, aquí se saturaría, faltaría uno solo. 1, 2, 2. 1, 2, 3, falta uno. Uno acá, 3. Bueno, en todo caso, espero que te haya quedado claro lo que son los sustituyentes ISO. La próxima clase vamos a ver otro tipo de sustituyente.